Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6, seguimos en la Liga Master, continuamos. Y bueno, vamos a ver qué tal sale hoy toca, vamos a verlo, vamos a mirar el calendario, hoy toca Liga, ahí tenemos a los Asuna. Y el siguiente partido, vamos a ver si no me lío, este es Liga contra Asuna y el siguiente será Copa contra el Zaragoza. Así que va a ser doble episodio el de hoy, es decir, primero Liga contra Osasuna y después Copa contra el Zaragoza. Y vamos allá, como siempre, vamos a seguir añadiendo. Esperad, vais a escuchar sonido de boli, pero es que yo tengo que aclararme. Vale, perfecto y perfecto. Entonces vamos a hacer así, correcto. Y también voy a hacer así, ahí está. Vale, pues hoy voy a añadir un par de jugadores más. Sigo tirando de las recomendaciones que me habéis hecho. Hoy voy a añadir a dos, probablemente en el siguiente episodio o los que queden voy a ir añadiendo de uno en uno porque quiero saber exactamente más o menos qué queréis vosotros y los huecos que quedan porque quedan pocos, ¿no? Así que vamos allá, aunque siempre tengo que recordar cómo está la clasificación. A 4 puntos del Barça jugamos contra Osasuna, que no va mal, va noveno, 16 puntazos. Y bueno, vamos a añadir a este par de jugadores, la lista, ¿no? Buscar. Y el primero de ellos, a ver si lo tengo aquí. Vale, va a ser un defensa, que este ya lo ha añadido en otra ocasión, así que le vamos a dar otra oportunidad, ¿vale? Vamos a darle otra oportunidad. En la otra vez, de hecho, salió como elegido, pero no hubo manera de ficharlo. Este año yo creo que sí se va a poder porque ya tengo más conocimientos y más puntos. Así que no es otro que Pepe. Vamos a poner Pep. A ver qué sale. Ahí está, solo sale el Pepe. Sigue siendo muy barato, tío. Desde luego, de sueldo, muy barato, fijaos. Y tiene unos números muy buenos. Yo creo que incluso sería titular en mi equipo. Sí, yo creo que sí. 25 años. Vale, perfecto. Puede jugar de central y además puede jugar de lateral. Así que, pues añadimos a Pepe con los ojos cerrados. Ahí está añadido. Y el siguiente, pues vamos a ir a la delantera. Un jugador que desde hace tiempo un suscriptor me lo lleva pidiendo y yo creo pues que además que me puede venir bien y yo creo que es merecido también, ¿no? Lleva tanto tiempo y me lo ha repetido tantas veces. Nosotros que el conejo Saviola. Vamos a ver. Aquí está. Lo que pasa es que Saviola, yo lo he comentado, claro, son jugadores súper caros. En aquel momento Saviola, bueno, no voy a decir que lo petaba, pero no estaba en un mal momento, ¿no? No estaba en un mal momento. Entonces, tiene numerazos, ¿eh? Tiene unos numerazos que para qué. 26 años. Sí, estaba en un buen momento, la verdad que estaba en un muy buen momento. A lo mejor hasta en ese entonces lo estaba petando. No sé. Ahí andaría. En un buen momento estaba, así que añadimos a Saviola. ¿De qué puede jugar Saviola? Segundo punto y delantero. Un extremo no estaría mal, pero no, Saviola a lo mejor de extremo no es de mucho regate, o no era de mucho regate. Añadimos a la lista a Saviola. Y si no me equivoco, me quedan solamente 6 huecos. Voy a contar rápido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Si no me equivoco, son 32, así que quedan 6, ¿vale? Yo sigo teniendo peticiones vuestras pendientes, creo que me quedan unas 10, por cierto, más o menos, pero acepto nuevas. Ya sabéis que yo suelo grabar, madre mía, cómo estoy. Grabar cuando tengo tiempo y a veces grabo seguido, a lo mejor a veces grabo 3 episodios consecutivos, ¿no? Vamos con el primer partido. Alineación. No, ¿qué hago? Es que a veces me lío de una manera. Vale, así. Este Kellenburg ha descansado. Boakye y Micah Richards tienen cansancio, pero en general creo que ha aplicado bien el tema del cansancio. Loni va a ser titular. En este caso vamos a quitar a Boakye. Vale, partido muy importante este de Liga, ¿eh? Ovina Rojo. Madre mía, Ovina Rojo. Lo siento tapado, pero Ovina Rojo manda y de qué manera. Y poco más. Guarín, Yaya Touré Rojo. No está muy cansado. Si de Guzmán está verde, lo meto, efectivamente. Y ya está, poco más, ¿no? Porque los demás están todos bien y son titulares. Sí. Lo voy a dejar así. Así que nos vamos a ir con este Kellenburg en portería. Loni, Micah Richards, Onuadaga en defensa. Yaya Touré, Silva, Guardado. Centro del campo arriba. Park, Los Santos y Ovina. Yo creo que buen equipo, ¿eh? Buen equipo, así que venga, vamos a por el primer partido. Recordad que es doble episodio este, así que nada. Mira, tiene a Muntari, Baldo, dio buen rendimiento ahí en Osasuna. Tiene a Huevo, que también dio un rendimiento muy bueno. Y venga, arrancamos, a por ellos. Vale, calma, por favor. Primeros compases, parece que Osasuna tiene la línea. De verdad, tiene un pase ahí, que lo hemos visto, menos mal. Vale,
Oye, me gusta este partido porque el color de la camiseta de Osasuna se distingue fenomenal. Fijaos qué tontería, pero a mí esas cosas me gustan. Qué bonita jugada. Y la picamos ya. Madre mía, no entraba ahí, ¿eh? No entraba, pero ese es un tiro de vaselina. Esto es. No, no entraba, no entraba. Esto es lo que. Lo satisfactorio, ¿no? Mola mucho estas cosas en un juego bueno, tan antiguo, son 10 años, que se podía hacer ya, ¿eh? Rechace. Bien, 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 vale. Nuestro. Está guardado con Park. La picamos. Y hacemos el pase para adentro. No da tiempo a pasarla. Yo creo que es córner, ¿no? Es que he ido el pitido como un poquito antes. Eso es cortita el primero. Bueno, ha quedado un poco en medio. Vamos allá. Bien. Otra vez intentado un regate. Mira, me ha pitado falta. Pasa que Silva ha tardado en ejecutarlo. Una cosa que no se me da nada bien son las faltas. Pero nada, ¿eh? Vamos a probar. Barrera. Vale, un poquito más de eso. Vamos a ir aprendiendo, Ferto. Vale. Buena, muy buen recorte. Sacamos, vale. Estoy intentando dos regates, me están saliendo bien. Que yo creo que es algo también que hay que probar. Obina, no. Obina de nuevo. Uf, esa sí que podía haber sido muy buena. Le doy de primeras con Silva y no le da. Bueno, hacemos la clásica. Ya sé que no es muy, muy bonito, pero sirve mucho. En este PES sirve mucho. Muy corto. Bueno, ahí está. Si es que son los que mejor resultado me dan. Y es Gio dos Santos casi siempre, ¿eh? Bueno, yo creo que estoy jugando bien. Quizá no esté generando ocasiones muy claras, pero sí que ocasiones estamos teniendo. Obina en rojo. No. Pero lo que más me está gustando es el juego y el tono del partido, ¿no? Que el dominio es total y absoluto de momento. Ay, si doy el pase ahí con Obina. Bueno, lo he dado. ¿Gio? Sí, para adentro, Gio. Con la puntita de la bota. De la bota. Para adentro, Gio. Mira cómo lo celebra. Gio, que es que yo sigo diciendo, se parece a Ronaldinho mucho, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Yo creo que totalmente merecido. Y cualquiera que haya visto la serie, que haya visto empezar la serie, vamos a ver el gol repetido, que me haya visto comenzar esta serie, vale, y que me vea ahora, yo creo que la diferencia es grande, ¿eh? Así que, ¡buah! Si os queréis reír, podéis poner los primeros episodios. Park. Uy, la picadita. Ay, tengo que aplicar una cosa que además yo la aplicaba siempre y me lo ha recordado un usuario el otro día, un suscriptor, que es el amague clásico delante del portero. Dice que funciona muy bien y aquí lo podría haber hecho. Sí, daga acá. Sí que he intentado. Vamos. Bien. Sí que he intentado. Joder, ni me sale ya. Regatearlo de alguna manera, o sea, irme un poquito y luego la vaselina, he intentado las dos cosas. Pero quizá, joder, pasamos al lado, pero quizá me ha faltado eso, ¿no? Oye, Osasuna, caída de frames de nuevo. Está mareando aquí la perdiz. No me gusta nada esto. Vamos a jugar aquí con el portero. Bueno, cómodo, sí, salió muy bien, muy, muy cómodo. A jugar con Park y salimos hacia el centro. Park es muy rápido. Fuera de juego, creo. Sí. Ha hecho una maga y Obina de que sí que no. Ahí es cuando vuelve. No, no vuelve. Están fuera de juego. Ferto, no sueñes que estaban fuera de juego y te callas. Está ya Touré. Vale. Bien, Silva. Aunque. Luego a Silva, pues. ¿Se la lleva? A Silva le falta un poquito de cuerpo. Corner. ¿Tiene que ser corner? Sí. Pero luego se la llevó el tío. Mira, cortita. Cerradita y para adentro. ¡Oh! Pensé que había entrado, chaval. Dios.
Buenísima, buenísima. Otra ocasión que se pierde. Me está gustando mucho el partido. Estoy, creo que dominando prácticamente por completo. O sea, Osasuna no ha tenido ni una ocasión. Yo diría que ni media. Como decía un entrenador que tuve hace muchos años. Decía, estos con media ocasión te ganan. Pues mira, Osasuna ni media. Está Park. Y él la pone en la escuadra, él es así. Ahí está, mira, mira. Pero como si no hubiese pasado nada, ¿eh? O sea, esto, trabajo en la oficina. De 9 a 5. Llega, se la pasan al hueco, se prepara y en vez de cruzarla normal, en la escuadra. Y ni se ríe el tío. Tremendo, tremendo golazo. Mira. Ahí está el robo. Aquí esperamos. Pum, pase y ya está. Si es que es tiro y la pone, bueno, en la escuadra. A ver, Ferto. ¿Tú ves bien? No, la verdad es que no. Veo mal. Veo mal. Y desde que tengo una pupila paralítica, no os riáis que es verdad. Pues veo peor. Bueno. Seguimos. Seguimos porque si no, no paro de decir gilipolleces. Que a más de uno no le importaría, pero bueno. Tampoco es plan de saturar. A ver. Vas a ir por banda. Te vas a ir por banda, ¿verdad? No. Uf, es que veo que los Osasuna no sabe ni. Ni cómo salir, ¿eh? Mira, estamos haciendo jugada de rugby. Me he recordado los pases que hacen porque. Porque no pueden pasarla hacia adelante y es como que van de lado a lado del campo y apenas avanzan. Pues yo igual. Toma, toma ruleta. Uy, Dios mío, me han metido una patadita ahí, ¿eh? Si salgo de ahí, ha sido con mucha suerte, si es cierto. Toma ruleta. Dios. Después de la ruleta, guardado. Dios. Venga, Nua. Vamos, hay que disputar ahí, hombre. No me ha pillado Micah Richards y pita fuera de juego, de verdad, ¿eh? De verdad. De verdad, innecesariamente. Pero bueno. Innecesariamente es lo que acabo de hacer yo ahora. Bueno, nos vamos con un 2-0, menos mal que ha pitado el árbitro. Y nos vamos con una ventaja muy buena. Y, hostia, el juego está siendo, vamos, muy bueno, diría yo. Es que los Osasuna nada, 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 de nada. El Real Madrid ha ganado, el Barça ha perdido. Ojo, ojo, cuidado. Ojete que el Barça ha perdido, ¿eh? Es que es la oportunidad de oro. Yo voy a intentar seguir jugando así, pero os digo, ¿eh? Priorizo la victoria. Voy a ponerme en modo Mourinho. Madre mía. Aunque casi diría que estoy en modo Guardiola. O no sé en qué modo estoy. No empieces a hablar de entrenadores, Ferto, que después se pueden confundir cosas, como el otro día. Yo, uff. Un centro, ¿eh? Por cierto que a mí Mourinho me gusta mucho y Guardiola también. Creo que son dos entrenadores absolutamente especialistas en callar bocas. Los dos. Tengo esa ligera sensación. Fíjate tú. Ambos técnicos, cada uno en su estilo, ¿no? Es que yo no sé si ahora mismo en la actualidad hay muchos entrenadores que acumulen más triunfos que ellos. Guardiola es un entrenador más joven que Mourinho, si es cierto, pero aún así yo creo que. O el promedio de triunfos que tienen. Es que no lo sé ni me lo puedo imaginar. Pero vamos, estadísticas por ahí sí que hay, ¿eh? Así que, vamos, los dos me gustan. Sí, fuera de juego. Además me gustan mucho. Diré que. Diría que están entre mis favoritos. No sé en qué número ni en qué lista si es que. Si es que. Alguien se está imaginando una, no lo sé, pero vamos, entre mis favoritos sí están los dos, eso seguro. Pero vete tú, hombre. Bueno, he tenido el 3-0 antes con ese tiro a la escuadra, ¿eh? Es que motivación extra que el Vaya, que el Vaya, el Vaya de Manage, que el Barça vaya perdiendo. Estoy haciendo muchos centros al área. Ya me estoy gustando un poquito, ¿eh? Falta, ¿no? Sobre Gio, muy clara. Venga, vamos a intentar lanzamiento que antes con Silva. Y voy a probar con el mismo jugador. No me ha ido tan mal. Me ha faltado nada, creo, ¿eh? Para pasar esa, la barrera. Me ha faltado nada. Venga, la siguiente tiene que ir a puerta. Pero si estoy haciendo el pase. Vamos, que queda todavía mucho.
Sí, es verdad que vamos 2-0. De hecho, voy a hacer un cambio. Y voy a quitar a Unua y vamos a meter a Dorado, que últimamente está cumpliendo. Es un cambio de reserva, sí, lo admito. Que estoy dando un poco el partido por ganado. No lo voy a ocultar. Vamos, voy a darlo todo para que esto continúe así, ¿eh? Eso está claro. Confiarme, no me voy a confiar. Si me meten gol, que sea porque hacen una buena jugada, ¿no? No por algún error mío. Eso lo tengo claro, insisto. Y más teniendo en cuenta que el Barça ha perdido. Bien, perfecto este Kellenburg. Vamos a jugar aquí en cortito. Vale. Bueno, llegas. Sí. Park, faltita, no la pita. Para mí sí que la había. Roba Park. Io, que es zurdo. Uf, buen tirazo, buen tirazo. Buena respuesta del portero. Bien, 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 así, así. Así tengo que seguir. Estos centros aquí están dando un resultado tremendo. Venga, otro más, otro más. Mina. Uf, ahí sí que ha salido bien el portero, ¿eh? Ya se lo sabía. Silla de los huevos. Vale, está Gio. No. Uf, mal pase. Mal pase, a ver, se quedaba solo, ¿eh? Pero. Guardado. Guardado. Fuera. Pues vamos a aprovechar para hacer otro cambio. Y yo creo que aquí toca reservar a Gio. Y vamos a meter. Vamos a meter el tapado. A ver qué es capaz de hacer. Y nos guardamos un cambio. Creo que estoy estructurando bien los cambios. Que descanse la gente. Y yo creo que el siguiente va a ser Micah Richards, ¿eh? Si todo sigue así. Minuto 80 más o menos. Micah Richards. Hostia, que se cae el tío. Vale. Y gol, 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 gol. No, no, porque... No. Me cago en la Virgen Santa. No me jodas, tío. No me jodas. Vamos a ver. Pensemos con el cerebro. ¿Qué acaba de pasar? ¿Vale? ¿Qué acaba de pasar? Para que... Al señor, creo que era Elía... Se le ocurra, está haciendo una de las suyas el tapado, se le ocurra cruzar la pelota. O sea, dice, joder, yo es que meterlo por el centro no quiero. Yo quiero que sea un buen gol, ¿no? Guardado. Y tiramos, nada, muy tapado, muy trabado. Bueno, vamos a hacer el último cambio que ya, yo creo que esto está, ¿eh? Vamos a quitar a Micah Richards y vamos a meter... Es que no quería meter a Ouaké. Pues voy a meter a Hikori. Si juega bien ahí, bien. Y si no, pues no. Pero no quería meter a... Creo que era Ouaké, ¿no? Lo acabo de decir. Porque son mis dos defensas centrales y quiero que estén descansados. Esa es la pretensión. Mira a Hikori, chaval. Cómo lo mueve el tío. Buf. Buf. Ya está. Ya está. Ya está. Este no falla. Es que este no falla. Lo que os digo, mira, un día en la oficina para él. Sí, ¿qué tal? Bien, hoy, nada, hazte unas copias, unas fotocopias. Madre mía, sí, que marca un... ¡Ay, se anima! ¡Buah! Aquí, esto es... Lo deja sentado aquí, el tapado, con su pelazo a un lado. El pase, que en principio va para Elía, pero... Después el juego sí que es verdad que no me hace una... No me juega, para la redundancia, una mala pasada. Porque a veces pasa que te selecciona el que no te tiene que seleccionar y... Y toda la mierda, bueno, pues... Victoria merecida y nos vamos a poner a un puntito del Barça, tío. Madre mía. Y aprieta el Madrid también, ¿eh? Y aprieta el Madrid. Que yo no sé si... No, no, iba a decir que se pone segundo. Pero si nosotros nos ponemos primero falta, ¿cómo se va a poner el Madrid segundo? Cabezón. Que a veces dices unas cosas que... Bueno, muy bien, Dorado. Esto está terminadísimo. La victoria está hecha ya. Podemos confirmar. Los cambios han sido acertados. Hombre, me ha quedado quizá Park, que está aquí defendiendo el tío. A él le da igual, le da tanto a pelo como a lana. Está guardado. Bien. Fantástico, guardado. Hay que soltarla ya. Toma la ovina. Madre mía, cómo estoy jugando, tío. Ese tiro lo hago ahí, ese tiro lo hago yo ahí. Y ovina rojo, pues nada. Perfecto, esto, esa es la clave de guardado. Y aquí cuando veo que me vayan a pillar, pum, la soltamos. Esperamos aquí y ya está.
Para adentro, es un... Sí, dilo, Ferto, dilo. Un golazo. Joder, qué bien. Bueno, luego nos vamos a jugar la copa, ¿eh? La ida de la copa. Donde, por supuesto, nos jugaremos... Puff Park. Mucho. Jugada es muy buena, pero Park estaba tapado. Este ya está, ¿no? No voy ni a presionar. Sí, bueno, vamos a saltar. Vale. Por favor, pita ya. Yo creo que toca. Ay, el pasecito que iba para Park. Ahí está, se termina partidazo. Uno de los mejores partidos de la temporada, ¿eh? Recuerdo, no sé si fue contra el Racing, me parece. Pero uno de los mejores partidos de la temporada, sin duda. Sin duda, sin duda. Uf. Bueno, pues vamos ahora por el partido de Copa. Yo no quiero ni mirar lo que ha hecho Osasuna. Yo no sé si ha tirado a portería, de verdad. No ha tirado. Madre mía, madre mía. Bueno, pues venga, avanzamos. Vamos a seguir. 1200 puntos para la hucha. Perfecto. Y vamos a ver quién sube y quién no. Yo no sé si alguno subirá. Sí, Guardado sube. ¿Alguno más? Parece que no. No. Bueno, estamos aprovechando. Yo no sé Heikori lo que ha subido, ¿eh? Voy a mirarlo. ¿Dónde está Heikori? Aquí está. Tiene 18 años. La verdad que... Bueno, pues un fichaje de aquella manera, ¿no? Vale, siguiente partido de Copa. Vamos a hacer lo clásico, ya sabéis. Todo el mundo que lo sepa, pues ya sabéis. Que yo en estos partidos grabo y suelo guardar en un par de archivos diferentes. Llámame clásico, llámame gilipollas. Bueno, y ahora vamos al partido de Copa. Bueno, la Liga, ¿eh? A un punto del Barça. Único equipo invicto. Y solo nos superan goles el Barça con un gol más que nosotros. Y el Real Madrid con tres. Nada más. Todos los demás es que no hay ninguno. Y en goles en contra, nada. O sea, cinco goles en contra. Luego es el Barça que lleva 10. Estamos haciendo una temporada brutal. Y ahora comenzamos la Copa. Que nos enfrentamos al Zaragoza. A ver. En principio es una eliminatoria... factible, sin que suene mal, factible, nada más. Eso no quiere decir que no sea difícil. Vale, pues venga, vamos a por el partido, a ver qué cambios tenemos que hacer y qué no, como siempre. Y bueno, Micah Richards, a veces cansado, no sé si cambiarlo para este partido, A ver, Yaya Touré, no, Yaya Touré está machacado, Nach, Dorado, Loni. Hombre, tenemos a Loni, vamos a meter a Loni por Micah Richards, vale. Y... Ovin amarillo, tío. Es que Ovin amarillo. Hay que aprovechar a estos jugadores así. Vamos a quitar el tapado. Park. Vamos a mantenerlo. Y a Dos Santos. Podemos meter a Sinamá amarillo. Sí, sí. Hostia, perfecto. Tenemos a Guarín. A ver si entra por alguien. Sí, Guarín. Perfectamente va a entrar por Guardado. Y lo vamos a dejar así. No sé si convocamos a alguien. Ibaro, Valení, Castolo. No. No voy a convocar a nadie. Y bueno, pues vamos con un gran equipo. Este Kellenburg en portería, o aquí Lonia Onuadaga en defensa, de Guzmán, Silva, Guarín en el centro. Es decir, que entran Loni y Guarín, ¿vale? Con respecto a lo que podría ser un 11 inicial titular. Y después entra también Sinamá y Obina, que bueno, yo ahí ya discrepo quién es titular y quién no, pero bueno, son los cambios que hemos hecho. Sí, es verdad que entra de Guzmán por Yaya, pero normalmente es que es normal que de Guzmán juegue. Lo normal, así que. Venga, vamos para allá. Vamos a tope. Los dos Milito jugando. Bent, Marcus Bent era, ¿no? Everton, a mí Everton me gustaba mucho. D'Alessandro, Diogo, Gattuso. Oye, tiene un equipazo, ¿eh? César de central, que me acuerdo yo de él también. Bueno, pues ida de la Copa. Esto ya nos liga, amigos. Y se nota, ¿eh? Everton ha salido por todas, el tío. Hombre, amarilla, por eso a Everton no lo veo tampoco, ¿eh? Que me beneficia, pero... Toca el balón, la entrada... ¿Que pites falta? Para mí no es falta, pero que la pites... Yo qué sé. Puedes ver que es una entrada un poco dura. Puede pasar. Una jugada. O bien el remate, se va. Bueno, comenzamos combinando bien, cogiendo un poquito de confianza. Y luego poco a poco pues iremos... arriesgando un poco más, ¿no? Yo creo. Primero quiero coger un poco de confianza. Venimos con confianza del partido contra Osasuna. Eso es así, pero... Quiero coger más. Soy... Llámame avaricioso. Oh, que bien lo ha tapado ahí Aranzábal. Y Park. La roba, pero no. Un clásico.
Un clásico en mi vida en PES. En todos los PES. En todos los peces, ¿eh? Sí, sí, lo estaba viendo. Vamos a ir aquí. Y ahora tapa Silva, que no he tapado. Bueno, sí, al final corner. Bueno. Juego en el Zaragoza, ¿eh? Poca broma. Loni. Vale, bien defendido. Seremos por aquí con este Kellenburg. Muy cómodos ahora en defensa. Eso es. Guzmán. Jugamos ahí. Tenemos ese pasecito para Guarín. Venga, venga, Guarín. Bueno, perfecto. No puedo decirlo de otra manera. Perfecto. Perfecto, ha salido todo a pedido de mi house. Madre mía, la jugadita con Guarín. Es que la jugada es... A ver, digamos que es... ejecutada, está perfecta. Que sea muy bonita, pues no lo sé. Fea no es, pero muy bonita no sé. Pero de ejecución, perfecta. Digamos que puede ser una contra desde atrás. No sé llamarlo contra porque empezamos con el portero. Pero todo, todo. Aguanto muy bien, tengo mucha paciencia con Guarín. Porque además Freddy es un jugador que aguanta muy bien con el cuerpo. A lo mejor si hubiese sido Silva, si tengo esa paciencia ahí, pues me la quitan. Pero no ha sido el caso. Así que... Ay, Park. Un poquito trastabillado. Fantástico Nua. Y Obina que llega, ¿eh? Sí. Obina que llega. Y Obina que lo calca por el palo corto. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué golazo! Esto ha sido un tiro un poco para ver qué pasaba, ¿no? Para provocar algo, un rechazo, un córner. Y creo que es un poco tragadita, ¿eh? Un poco tragadita. Perfecto, acabas de decir que es un golazo. Yo lo dejo ahí. Yo golazo digo siempre. Mira. Sí, hombre, ese palo, uff, sí, ha sido una cantada, pero tremenda. Este palo para, en la realidad, es un palo que los porteros es obligatorio que lo cubran, ¿vale? Es totalmente obligatorio. Siempre digo lo mismo, normalmente desde ahí se tira con la rosca hacia afuera. Entonces, al tirar con la rosca hacia afuera, la desventaja al delantero, yo llamo delantero al jugador que ataca, que está iniciando una acción de gol, pues va a tender a que esa pelota se vaya afuera si tira el palo largo. Entonces, por eso... Ah, difícil. Por eso se tapa el palo corto, porque es más sencillo que pueda entrar. Sí, es verdad que les cuesta a los porteros tapar eso, sobre todo cuando va raso. Quiero decir, al delantero, al menos a mí se me enseñó así, siempre se le tiende a enseñar que un buen tiro siempre es un tiro raso al palo corto del portero. En esas situaciones, en más situaciones, pero en esta concretamente, ya os lo digo yo, que bueno, al menos se suele enseñar eso. Porque es una acción difícil para los porteros. Pero sí que es verdad que a los porteros se les enseña que por el palo del portero no puede entrar. El palo del portero es el primero. Segundo, Loni. Vale. Joder, Zaragoza, ¿eh? Dos llegadas consecutivas. Vale, cómodo. Bueno, cómodo este Kellenburg de aquella manera. No sé si lo he dejado un poco claro, pero bueno, más o menos es así. Sinamá, no. Y ojo, ¿eh? Menos mal. No sé, siento que el Zaragoza me está presionando bastante más. Guarín. Sinamá. ¡Oh! Pues esta ha sido una de las más sencillas. Y mira dónde la manda Sinamá. Yo creo que los que han entrado han sido un poco... Bueno, no, el de Guarín no era difícil. O sea, el que remató Park no era difícil. Pero el de Obina sí. Ay, aquí me confundo. Es inteligente la acción. Yo creo que es inteligente. Pero lo han cubierto bien. La de Silva, digo. Es inteligente intentar meterse. Meter tu cuerpo entre. Entre tú y el defensa, ¿no? ¿Y por qué? Pues vuelvo a lo mismo. Me estoy sintiendo un poco entrenador hoy. Pues simplemente porque al tú hacer esa jugada, al hacer tú esa jugada, lo que provocas es que tengas campo libre delante y obligas al defensa que tienes detrás a que te pueda hacer incluso falta. O sea, ganas campo. Falta. No, no la pita.
Y obligas al defensa a que te pueda hacer falta, que tenga que correr detrás de ti. Si tú vas hacia la banda, te quitas campo, o sea, te quitas, digamos que vas a generar menos peligro y tienes menos campo para avanzar. Y además que el defensa pues va a ir siempre lateralmente hacia ti. De la otra manera va a ir por detrás. Es un poco la explicación. Ya os digo, me estoy sintiendo un poco entrenador. Que no me gusta mucho. O sea, que no me gusta como dar. No sé, a veces siento que doy clases de algo y no doy clases ni de mierda. Porque no estoy en condiciones de nada. Pero bueno. Simplemente por eso, ¿eh? No penséis que os estoy aquí. Lo comento y al que le parezca bien, bien. Y al que no, pues lo siento porque no estoy intentando. Mira, Ferto, ¿cómo sabe? ¿Qué tonto es? ¿Cómo vacila? No, no es lo que pretendo hacer. Hasta el centro. Uy, tira. Uf, joder, tío. Vamos, por Dios. Bueno, primera parte. Sí, Park. Oh, ha conseguido tirar, ¿eh? Se acaba aquí la primera parte. Ha conseguido tirar, pero mal. Pero mal. ¡Ey, Dios! Bueno, nos vamos con un 2-0. Ah, no, pensé que había pitado. Y al final, bueno, lo pita ahora. Vamos con un 2-0. Un resultado buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este resultado es buenísimo para la vuelta de la Copa. Porque nos deja la eliminatoria muy, 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 muy bien. Así que va a haber cambios. Es posible que Luisito Suárez pues aparezca, ¿eh? Es posible. Si todo sigue así, madre mía, los episodios cómo van, ¿eh? Hombre, no hace mucho empató algunos partidos en liga que decía yo, la liga se me escapa. Varios de vosotros me decíais que no, hombre, no, que queda mucho. Tenéis razón, obviamente. Lo que pasa es que el Barça para que falle, pues es difícil. Vamos, vamos, Silva, no es muy rápido. Pero, ay, Dios mío, pensé que lo hacía, ¿eh? Pensé que lo hacía la del recorte clásico. Esto ya no me gusta. Bueno, ahí se le ha ido. Vale, ahí se le ha ido. Y salimos nosotros. ¿Llega esa pelota? Sí. Uy, qué baloncito. Oh, demasiado fuerte. Joder. La fuerza que ha cogido al girarse ahí ha sido tremenda, ¿eh? Yo esperaba un pase corto, flojo y joder. Se ha hasta pasado el tío. No sé quién, ni quién ha sido, ¿eh? No sé si ha sido Vina, me parece. Sí, porque el otro había sido Park. Sí, ha sido Vina el del pase. Bueno, pues estamos corriendo un poco detrás de la pelota. El partido está para una buena contra. No me molesta, pero mis jugadores se cansan. Y tampoco es que disfrute yendo detrás de la pelotita, vaya. Es fuera de juego. Sí, yo creo que muy claro, ¿eh? Tenían otro pase que no lo era, fijaos. Que es Diego Milito, creo que es el jugador. Y estaba solo, pero han decidido pasársela a Bent. Vamos a poner un pase ahí. Bueno, pase. Pelotazo, ¿no? Bueno, yo digo lo que quiero. ¿Qué has hecho, Park? Con el pecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esa mierda? Park. Y no tira el tío. Me ha estado como agarrando no sé qué hostias. Vamos. Eso es. Bien, sin ama, ¿eh? Ay, no llegamos. Sí, estoy corriendo un poco detrás del balón y me está empezando a cansar un poquito, ¿eh? Sí, es verdad que yo creo que una buena contra los puedo pillar, pero ojo, ojo. Vale, prefiero tocar un poco. Prefiero, no sé, crear una jugada larga porque hostia, todo el rato detrás del balón no, no, no me gusta. Vale. Hombre, siempre voy a buscar el. En una jugada. Fuera de juego, yo creo, ¿no? No. Joder, pues pensé que lo iba a pitar, por eso me he quedado un poco parado. Onua, flojito el disparo. Y mordido, ¿eh? Lo he dicho, quería crear una jugada larga, pero una jugada de ataque, ¿eh? No de. Ah, voy a tocar para perder tiempo. No lo hago ni online. Bueno, no lo hacía. Cuando podía jugar online en APES, pues tampoco lo hacía. Vamos, Parque, hay que pelearla. Bien. Problemas no. El Zaragoza se lo está tomando con calma. Y aunque no lo creáis, me está fastidiando, ¿eh? Pero me está fastidiando bastante. Uf, muy pronto. Es que voy hasta con prisas porque quiero hacer cosas. No tengo la pelota y luego me quema. Joder. Menos mal que es fuera de juego. Menos mal. Vamos a hacer cambios, ¿eh?
Además, no sé en qué minuto estamos, pero uf, sí, toca cambios. Vale, Dagaka, metemos a Natch, vamos a confiar. Voy a quitar a Park y vamos a meter ahí a Elia. Doble cambio, nos guardamos uno para lo que pueda pasar. Lesiones y perder tiempo, ¿no, Ferto? Lesiones, etcétera. Venga, vamos. Vale, vamos a ponerla por arriba. A Elia. Joder, Elia. Menos mal que me la llevo. Pero no gracias a ti. Ahí está Elia. Ovina. Uf, ha estado atento Ovina, para meter la pierna ahí. Bueno. La segunda mitad no me está gustando demasiado. La primera sí, yo creo que hubo ciertas ocasiones, buen juego, un par de jugadas buenas, ha habido goles, pero la segunda mitad. Zaragoza me está agobiando mucho con tanto dominio, que es enorme. Este Kellenburg, este Mierdenburg. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Míralo. Mira, si me meten ese gol, te lo digo. Es que automáticamente ni os pregunto. Está vendido, ¿eh? Pero al mejor postor. O al peor, me da igual. Joder. Se lo vendo al Barça. Le digo, mira, es un porterazo de la hostia. Buena jugada, ¿eh? Buena jugada, me ha faltado rematarla. Bien, Boakye. Se ha girado ahí, muy raro, ¿eh? A ver, Elia, ¿tú eres Park? No, pero bueno, mira. Mira, ¿qué te haces? ¿Falta? No. Se ha desplomado un poco, sí es cierto. Ha parecido un poquillo más bacala que falta. Ojo a Bent. Un tío fuerte. Ya lo veis. Bien. Vamos al día, vamos al día. Es que aquí cualquier gol, o sea, yo el partido lo tengo, pero un gol complica todo, ¿eh? Un gol complica todo muchísimo, así que venga. Vamos a salir por aquí. Venga, más. Vale. Ese balón pasa. No, mal pase, era un pase al hueco, pero malo. Está el tiempo extra, vamos a ver si pita ya. Sí, pita. Ahí está, pues mala segunda parte. Pero nos llevamos un resultado muy bueno. Ha sido un doble episodio muy bueno. Aunque este Kellenburg quiso darle emoción. Sí, es verdad. Pero ha sido un episodio muy, muy bueno. Doble episodio con dos victorias, ni un gol encajado. Y tenemos encarrilada la Copa. Y estamos a un punto del Barça en Liga. Tremendo, tremendo, la verdad. Y nos hemos llevado 2.300 puntos, creo, me parece. Bueno, vamos a ver, porque aquí en Copa sube poco. Lo voy a pasar bastante rápido. Yo es por ver si suben algún puntito y no perderme un poco el desarrollo de los jugadores. Vale. Bien. Sí. Bueno, no está mal. Vale, perfecto. Vale, negociaciones. ¡Ojo! Ojo que es periodo de negociaciones. Vale, pues terminamos junto. Bueno, anuncio la clasificación del club. ¿Dónde estamos? Bueno, el 28. Estamos subiendo, ¿eh? Tenemos a tiro piedra. Pues casi entre los 20 primeros. Vale. Ranking de goles asistencias en Copa. Ovina 4. Ovina 4. 2 para Park. Y asistencias, bueno, todavía no. Vale. Y Liga Master. A un puntito del Barça, como lo dejamos el otro día. Ojo que es periodo de negociaciones, que yo no me daba cuenta. Vamos a verlo. Parámetros, calendario. Sí, vale. Entonces, ya he añadido a todos los jugadores. De todos modos, como sabéis, siempre suelo parar aquí y suelo subir. Bueno, últimamente tengo un poquito menos de tiempo, pero solía subir episodios cada 2 días, como mucho cada 3. ¿Cuándo llega el periodo de negociaciones? Para que vosotros elijáis a los jugadores que queréis que fiche y a los jugadores que queréis que eche, dejo más. A lo mejor dejo 4 días. Para que me pongáis en los comentarios a quién queréis echar y a quién no. Así que vamos a ir a la lista. Vale, vamos a ir a la lista. Que está aquí. Y vosotros vais a seleccionar cada uno, como hacemos siempre, a los 3 que más queréis que fiche. Vale, si me ponéis 5, yo voy a elegir los votos. O sea, es decir, todos los votos van a valer 1. Vale, pues voy a elegir en orden. O sea, si me ponéis, por ejemplo, Saviola, Piccolo, Kim Dongjin y Eitinga, pues voy a coger a Saviola, Piccolo y Kim Dongjin. Eitinga no contaría. Así sucesivamente. Entonces, los 3.
Si me ponéis uno, me vale uno también, ¿eh? Si me ponéis dos, me valen dos también. Quiero decir que cada selección de jugador es un voto. Luego yo lo voy a sumar y voy a ir descaradamente a fichar a esos tres jugadores que normalmente en el último tiempo lo estoy cumpliendo. O sea, he aprendido a fichar mejor, tengo más puntos, así que los voy a intentar fichar. Así que doy un repaso a la lista para que los veáis. Yo creo que esta página ya la habéis visto. Luego podéis ir retrocediendo el vídeo cuando queráis y parándolo. Fijaos, ahí estáis viendo a todos los jugadores. Poco a poco ya digo que podéis parar el vídeo cuando os apetezca y ir moviéndolo un poco vosotros. Voy lento también por si acaso. Vale, pues recordad seleccionar a tres, cada uno a tres. Luego yo acumularé votos y haré esos fichajes. Y voy a ir a mi equipo y pediros también a qué dos jugadores queréis que literalmente eche. O sea, que no los queréis más ver ni en pintura. Que para vosotros no pegan nada o no os gustan simplemente. Os caen mal. Los que sean. También voy a ir bajando poquito a poco. Ojo con el tapado, ¿eh? Que no se me toque mucho al tapado. Lo dejo ahí. Está Dorado, Nach, Yaya Touré, Guarín, Traoré. Bueno, voy bajando poco a poco. Lo podéis parar cuando queráis. Y nada más. Yo creo que voy a despedirme con la imagen de la liga. Ahí termina la última página, lo podéis ver. Voy a poner la imagen de la liga, que es como está. Así. Y nada más, como siempre, abajo a la izquierda tenéis el botón para suscribiros al canal. Todo aquel que no lo esté, pues pinchando y os podéis suscribir. En la descripción tenéis otro enlace directo donde podéis pinchar por si no os apetece. Y también os podéis suscribir desde ahí. O simplemente cuando entréis a mi canal, que se llama Fechu Channel, pues veréis un botón rojo donde pone suscribirse. Pues también podéis hacerlo. No perder, así no os perdéis ningún vídeo de los que subo. A la derecha mi dirección de Twitter y podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo. Si os gusta la serie, la verdad que ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Chao.